Saludos amigos, bienvenido una semana más al Llamador Cofrade, el espacio lanzado tanto desde Beconet Televisión como por Sapi, en el que intentamos mantenerle al día en la medida de lo posible acerca de toda la actualidad de todas nuestras hermandades y bandas en esta comarca cordobesa del Alto Guadalquivir y territorios aledaños como la localidad jiennense de Lopera. En esta ocasión nos hemos desplazado al primer certamen de banda organizado por la Hermandad de la Soledad de Villa de Río, en el que participan hasta 5 bandas, si no nos fallan las cuentas, la Asociación Músico-Cultural Pedro la Virgen de Bujalance, la Banda de Tambor y Corneta de Amor y Paz de Montoro, la Banda de Música Pedro Morales de Lopera, la Banda de Tambor y Corneta de La Fusión de Lopera y Marmolejo. Recuerden esa unión que hubo tanto Juan Alcalá de Lopera como el Nazareno de Marmolejo en el año 2016, y para cerrar el certamen, la Banda de Tambores y Cornetas de Linares, de Rosario de Linares, de esta localidad jiennense. Con algunos de ellos y sobre muchas cosas más, pues vamos a ponernos al día aquí, en el Llamador Cofrade. Buenos días. Hola, buenos días. Otro año más con lo que más nos gusta. Otro año más está aquí, tenemos en puerta la Semana Santa, ya preparándonos en la cuaresma. Tú que lo vives de una manera muy activa, tanto ahora en la corporación como tu cofradía, y ahora también presentando este primer certamen de la Hermandad de la Soledad. Pues sí, este primer certamen y pensamos que van a ser muchísimos más. Me llamaron como hermano de la Soledad para que lo presentara y bueno, tampoco soy de saber mucho decir que no. ¿Tú seas por ayudar? Yo por ayudar y por participar y colaborar con la hermandad que sea o con quien sea. Bueno, sentándonos un poco en la hermandad del Nazareno, ¿cómo se presenta este año la madrugada? ¿Muchas novedades o más continuistas o qué tal? Bueno, pues de momento hay proyectos grandes y hay algunas novedades, pero tampoco vamos a desvelar todavía, está un poquito más adelante, ¿no? Para que la gente pues tenga su intriga y acudan sobre todo a los triduos que van a ser ya mismo. Ya sabéis que el año pasado se cambiaron, no son lunes, martes y miércoles santo, sino que dos semanas antes, miércoles, jueves y viernes. Y también el tradicional besapié, imaginamos que será el domingo de Ramos. Tradicional al besapié el domingo de Ramos, eso sí, pues estará preparado allí y luego ya se cambió también porque es una forma de poder trabajar luego mucho mejor para de cara a la salida de la madrugada. Sobre todo el gran acierto que hizo la hermandad el año pasado cuando sacaba el titular cada vez que pasaba una hermandad, eso dieron instantes de verdadera emoción. Y buena fotografía y fue muy bien acogido, ¿no? Pues este año pues se volverá a hacer porque claro, ahora al no estar el triduo pues se puede hacer eso. Otro año más con estas tradiciones, con la banda de tambores y corneta Amor y Paz de Montoro. Así es, ya llevamos ya este año pasado celebramos el 40 aniversario fundacional y bueno, pues otro año más rodando por aquí, por esta vecina tierra de Villa de Río. Además que ha sido un año especial este curso cofrade por la presentación del primer trabajo discográfico. Así es, estamos todavía pues en el trabajo de promoción y demás, ha sido un año duro para la banda, porque hombre, la grabación de un trabajo discográfico siempre supone mucha exigencia, pero creo que eso también pues se va a demostrar en el día de hoy con una mayor calidad musical y bueno, pues la banda pues ya lleva un año entero rodando, sin descanso, como quien dice, y yo creo que eso pues también es bueno para la banda, se va a notar. Sentándonos en ese disco,
¿qué piezas contiene el mismo? Porque muchas veces se ha oído un rumrum de la presentación del trabajo, pero vamos a conocerlo un poquito en profundidad. Sí, pues mira, contiene, lo primero es una locución en donde se habla un poco pues de esos 40 años que ha llevado la banda. La siguiente pieza es Descendimiento al Alba, una marcha propia compuesta por nuestro director musical. Todas las piezas están compuestas por Manuel Jesús Guerrero Marín, que es autor de marchas conocidas como Eternidad, Calle de la Amargura. Ha sido director de Rosario de Cádiz, de bandas como Presentación al Pueblo. La siguiente marcha es El Alma, que va compuesta a la memoria de uno de nuestros compañeros que falleció, nuestro vicepresidente Rafael Ángel Ruiz García. La siguiente pieza es Ángelus, también dedicada pues, a la memoria de otro componente que también pues, desgraciadamente falleció repentinamente. Y también contiene la marcha Señor de Santana, que va dedicada al titular de nuestra cofradía. Y por último, pues la cierra una versión flamenca de la marcha que le da título al disco, Alma, Corazón y Vida, y que si Dios quiere, pues estrenaremos en el concierto que tenemos esta tarde con los vecinos compañeros de Pasión de Linares. A eso te has adelantado mi siguiente pregunta. Hoy cita doble, tanto el certamen de la Hermandad de la Soledad aquí en Villa del Río como esta tarde con los compañeros y amigos de Pasión exacto, de Linares. Exacto, nos llamó la Cofradía de la Soledad y nosotros pues siempre estamos dispuestos a colaborar, más aún si son con la cofradía que tenemos aquí más cerca, más proximidad, porque esto es una cosa de todos. Aquí hay que ir cofradías y bandas, tenemos que ir a una para seguir manteniendo pues esas tradiciones que nuestros antepasados nos han legado. Y luego pues el Ayuntamiento de Montoro ha tenido bien conmemorar esos 25 aniversario que hace el certamen de marcha de Montoro, siendo uno de los más longevos de la provincia. Y bueno, como lo hacen en colaboración con nuestra cofradía, pues quisieron contar con Pasión de Linares, una formación que ya participó en el primer certamen que se organizó, también en el 10º aniversario, y han querido contar con ellos y con nosotros, así que tendremos ahí esta tarde un mano a mano en donde, si Dios quiere, pues como digo, se estrenará esa marcha ya completa, Alma, Corazón y Vida. Al margen de estas dos actuaciones, ¿cuál es el planning en lo que resta de Cuaresma y la Semana de Pasión para esta banda de Amor y Paz de Montoro? Pues la tenemos bastante completa, tenemos ya lo que son todos los fines de semana, tenemos algún tipo de evento. La semana que viene, por ejemplo, tenemos lo que es el certamen de marchas en Montoro, de bandas procesionales en Montoro. En la siguiente tenemos el concierto el día 9 de marzo en el Teatro de Montoro, un concierto que hacemos anualmente, en donde pues, la banda muestra ya prácticamente todo su repertorio. Y luego ya el día 10 tenemos una actuación con nuestra hermandad, una cita de convivencia, ya es el último ensayo para los costaleros, y ahí pues también nos damos cita. Así es que con eso terminaríamos ya lo que es la Cuaresma, dejamos una semanita de descanso y ya preparados para el Domingo de Ramos. ¿Y la Semana Santa? La Semana Santa se presenta bastante más apreta todavía que lo que es la Cuaresma. El Domingo de Ramos estamos en la Borriquita de Montoro. Por la tarde nos trasladamos a acompañar a Jesús de las Penas de Arjona, que si mal no recuerdo, creo que hoy también nos acompaña la hermandad por aquí. El Martes Santo nos trasladamos hasta Antequera a tocarle al Señor del Rescate. Llevamos ya 3 años con ellos y la verdad que es muy a gusto con la hermandad. El Miércoles Santo acompañamos a Jesús de la Rosa de Rute. Jueves Santo volvemos a Flagelación. Al Señor de los Mayores. Exacto. El Jueves Santo volvemos a Montoro con Flagelación, que también llevamos ya muchísimos años acompañándolo. La madrugada este año nos estrenamos el Viernes Santo, que ya no es madrugada, es de mañana, porque allí sale el Nazareno por la mañana, hasta Cabra. Y luego el Viernes Santo Noche ya sí que descansamos un poquito, y el Domingo de Resurrección pues estamos aquí en esta localidad acompañando a San Juan, que también es verdad que llevamos muchísimos años con ellos, nos tratan súper bien, José Collado es parte de nuestra familia, como quien dice, y nosotros pues súper encantados de que año tras año cuenten con nosotros. Bueno, Charis, muchas gracias por atendernos y a disfrutar. Nada, a vosotros siempre. Thank you.
¿Cuántos años van ya representando a este colectivo musical? Yo personalmente llevo 6 años como presidente, luego en su corporación llevo ya 18 años, o sea que ya son unos poquitos. La verdad que una larga trayectoria y todavía se siente ese cosquilleo como la primera vez, ¿no? A ver, siempre se dice que cuando ya lleva muchos años, pues ya la cosa cambia. Los primeros años siempre son un poquito más nervioso, un poquito más, pero al final siempre tiene esa cosilla de volver a repetir tu inicio y volver a repetir donde has estado siempre, donde empezaste tus primeros pasos. Cuéntanos, que estamos aquí con el instrumento en mano, explícanos un poco en qué consiste. Pues bueno, esto es el saxo, ¿vale? Que este es el saxo alto. Y luego aparte tenemos gran variedad de instrumentos, clarinete, flauta, trompeta, trombón. O sea que al final nosotros, es verdad que siempre hemos tenido una amplia gama de diferentes instrumentos. Sobre todo las bandas de música que usan más el viento madera, más que el viento, bueno, el viento metal también, pero se diferencian de las cornetas de la agrupación precisamente por eso. Sí, la diferencia, como tú bien dicho, es el viento madera, que en la banda de música pues siempre son los más numerosos, hay más, sobre todo el tema de la cuerda de clarinete, siempre son pues los más numerosos. ¿Cómo se te presenta a ti a la banda la Cuaresma y Semana Santa? Porque estuvimos hablando con Paco hace una semana, pero ahora que estamos más actualizados. Pues mira, la semana pasada que estuvimos en certamen organizado por la Cofradía Resucitado y la Virgen de la Alegría allí en Bujalance, y hoy que tenemos aquí el certamen. Y luego pues de cara a Semana Santa pues tenemos el Miércoles Santo, que es nuestro primer año en marzo. Y luego a partir pues, del Jueves Santo pues siempre volvemos después de 30 y tantos años seguidos, ininterrumpidos, pues seguimos tocando el Jueves Santo en la Veracruz, la madrugada en la cofradía de Nuestro Padre Jesús y la Virgen de la Alegría, el viernes por la noche con la Virgen de la Soledad y el domingo de Resurrección con la Virgen de la Alegría. Lo importante sobre todo que haga buen tiempo, que estamos viendo estos días un poco lluviosos y nos echamos a temblar. Sí, nosotros siempre decimos lo mismo, que intentamos que llueva, que si tiene que llover, que llueva ahora, que luego en Semana Santa pues haga buen tiempo y Dios mediante. José Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Otro año más con lo que más nos gusta? Sí, lógicamente, esto ya huele, ¿no? Estamos aquí en la caseta, parece ser que un gran certamen de banda y ya, bueno, con el lío, ya queda poquito. Además, una hermandad la que acompañaste ya hace bastantes años, como la Hermandad de la Soledad. La verdad que sí, hemos estado, no sé si fueron 4 o 5 años detrás de ellos, sí. Y además muy bien, una hermandad que tiene mucho arraigo, ¿no? En el pueblo, la Soledad, ¿no? Y vale, muy bien. Yo me alegro de que la gente pelee y luche por estas cosas. Y hablando de pelear y luchar, aquí te vemos con tu niño. Bueno, aquí la saga continúa, sobre todo en el tema de las bandas que hay que mantenerlo. Es que este veneno hay que inyectárselo de alguna manera.
ya desde luego desde chiquitillo ya los ves, ¿no? Que les gusta estas cosas, viendo a sus padres, viendo a sus abuelos, viendo a sus tíos. Es que es mejor veneno que inyectarle que eso, ¿no? Así que las nuevas generaciones tienen que seguir, porque los mayores ya poquito a poco tenemos que quitarnos de en medio. Ahora, la agrupación del cautivo, afortunadamente ya el próximo Viernes de Dolores hay una cita en el Teatro Olimpia. Cuéntanos un poco cómo va a desarrollarse todo. Sí, Alfonso y una nueva junta directiva joven está tirando del carro. Vamos a dar pasitos cortitos, pero bien afianzados, porque ya habéis visto que esto es muy difícil. Desde la pandemia para acá esto tuvo un problema grandísimo que de hecho todavía se carrea, ¿no? Y entonces han decidido ellos de tirar del carro y de intentar seguir con esto para adelante, y vamos a echarle una mano en todo lo que podamos. Además, una agrupación de cautivo con una larga trayectoria, 35 años aproximadamente eran, ¿no? Sí, por desgracia el 30 aniversario lo cumplimos en la pandemia. No llegamos a estrenar los instrumentos, los trajes nuevos, no, ahí nos cortaron las alas. ¿Y esa marcha propia? Esa marcha propia que ya otra agrupación ha tomado parte de ella, que creo que la vamos a retomar. Y de la mano de Manolo Ordán, desde aquí, le voy a pedir que nos haga otra. Y da igual, lo que no se cumple los 30, pues se cumplirá ojalá los 35, los 40 y los 50, y que esto no pare. Todo sea por el bien, por la cultura y por las tradiciones de nuestro pueblo. Hombre, está claro, es decir, que lo nuestro hay que llevarlo por bandera, y si los que somos de aquí del pueblo no apostamos por lo nuestro, no va a venir nadie a echar una mano. Año más aquí y bueno, y con nuestra querida Hermandad de la Soledad, que ha tenido para bien hacer este bonito acto entre bandas. 8 años tras la Virgen ya, una larga trayectoria. Sí, la verdad es que llevamos ya 10 años, este es nuestro 10º año consecutivo, desde aquel 2015 que comenzamos detrás de la Virgen de la Soledad, pues nuestra Semana Santa la finalizamos en la ciudad de Villa del Río. La pregunta obligada, sobre todo para quien vea el nombre de la banda, ¿cómo ha influido Pedro Morales en la historia de este colectivo musical? Pues Pedro Morales fue nuestro maestro, con el que comenzamos, con el que comenzó la banda. La banda pues él la inició, venía los fines de semana de Sevilla y ensayaba con ella. Y bueno, la verdad es que la influencia es mucha, y nosotros pues qué menos que seguir con su legado y llevarlo a lo más alto. En todos estos años de trayectoria, ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado esta asociación músico-cultural? Bueno, pues han sido muchos, la verdad, pero yo me quedaría con el homenaje a Pedro Morales en vida, que le dimos en la Basílica de la Macarena en febrero del 2011, donde interpretamos un concierto de marchas procesionales delante de la Señora de Sevilla, y la verdad es que lo hicieron hijo predilecto del Opera, y fue un día muy bonito y un día histórico para la banda y para el Opera. ¿Cómo ha contribuido la asociación a la cultura y al mundillo juvenil de esta localidad jiennense? Pues la verdad es que comenzamos con tan solo 13 músicos en el 2008. Cuando llegué yo me encontré tan solo con 13 músicos, y poquito a poco pues la gente joven se ha ido aficionando más a la música, y no ha sido fácil, hemos tenido que luchar mucho en un pueblo que la cultura musical estaba un poquito baja, pero bueno, la verdad es que ahora pues estamos recogiendo los frutos del trabajo que llevamos haciendo muchos años. ¿Cómo se le presenta este nuevo año cofrade de 2024 a esta banda de música? Pues la verdad es que muy bien, comenzamos ya la Semana Santa pronto. El Viernes de Dolores tocamos en Lopera, el Sábado de Pasión vamos a la Astu Cruz de Guía, a la Catedral de Jaén. El Domingo de Ramos estamos detrás del palio de Nuestra Señora de la Estrella en Jaén. El Lunes Santo estamos por un 10º año consecutivo detrás de la Nuestra Señora de las Lágrimas de la Cofradía de los Estudiantes. Martes Santo volvemos a Jaén con la Clemencia. Miércoles Santo es uno de los días
más bonitos que tenemos, porque tocamos dentro de la Catedral de Jaén, y es un privilegio tocar dentro de una de las catedrales más bonitas de España, y con una hermandad tan buena como la Buena Muerte. El Jueves Santo es la Aspiración de Jaén, Viernes Santo por la mañana, como es tradición, como siempre lo hacemos, detrás de Nuestra Señora de los Dolores de Lopera, y por la tarde detrás de Nuestra Señora de los Dolores de Jaén, de la Hermandad de Santo Sepulcro. Y ya finalizamos el Domingo de Resurrección aquí en Villa del Río, donde estamos muy a gusto, y es una hermandad donde la tenemos mucho cariño. Alcalá y Francisco Losa, a los dos, buenos días. Buenos días. Representando a la banda de tambores y cornetas de la fusión de Lopera y Marmolejo. Sí, sí. Yo como presidente y tesorero. La verdad que se acerca una cuaresma, ahora una época en la tremendamente complicada para las bandas, sobre todo porque, claro, todos queremos que estas fiestas de la Semana Santa salgan con el máximo lucimiento posible. Sí, sí, hombre, ahí estamos trabajando durante todo el año para esta cuaresma y sobre todo Semana Santa, que salga todo lo mejor posible. La verdad es que es una banda de la fusión algo peculiar, porque es que viene a consecuencia, como su nombre indica, de una unión de dos colectivos, tanto el Nazareno de Marmolejo como Juan Alcalá de Lopera. Correcto, correcto. Estaba conforme están todas las bandas ya hoy en día, la flojedad de los componentes, y decidimos hacer esto, de juntarnos, de hacer una cosa nueva por aquí, y mira, hasta ahora ha salido bien, llevamos ya 7 años, o 8, ya hasta ahora mismo, perfecto. Y también bajo la dirección musical de todo un prolífico dentro del mundo musical como es Miguel Ángel Jiménez Soto. Sí, como ya teníamos mismo director, no hay por qué cambiar de director. Cuando una cosa va bien y es un buen director, sigue con el mismo, las mismas ideas, mismas opiniones. Y gracias a él, que fue el que decidió la fusión, pues aquí estamos juntos. ¿Cómo se presenta para la fusión esta cuaresma y Semana Santa? Pues la cuaresma viene bien, ya a partir de este fin de semana ya tenemos todos los fines de semana salida. Cuéntanos así el planning. ¿Va? El planning. El planning te lo cuenta, es que ya sabes. Pues mira, pues tenemos el sábado que viene, día 2, tenemos en Villanueva de Córdoba. El sábado día 9 en Torredón Jimeno. El sábado día 16. Tenemos por la mañana en Andújar con San José de la Montaña, y por la noche el pregón de la Hermandad del Nazareno, que con la acompañamos todos los años, todo el Viernes Santo en la madrugada de Marmolejo. Tenemos el pregón allí. ¿Luego Semana Santa? Pues Semana Santa tenemos Domingo de Ramos en Madrid Capital, tenemos Martes Santo en Lopera, Miércoles Santo en Baza, Jueves por la noche en Andújar, la madrugada con el Nazareno, como he dicho antes, Viernes Santo por la noche en Guadix y el Domingo de Resurrección en Córdoba Capital. Francisco Javier López, buenos días. Buenos días. Otro año más con lo que más nos gusta. Vaya, ya estamos en plena cuaresma y ya pues liados todos los fines de semana. Y ahora una época, como comentábamos con otros colectivos, en el que las cornetas y tambores, la banda de música y las agrupaciones están a piñón en la recta final del año cofrade. Claro, todo el año se está trabajando para el objetivo, ¿no?, final, que es ahora, en cuaresma y Semana Santa. Ahora es la temporada alta. ¿Qué supone para ti ser director de Rosario de Linares? Bueno, pues hombre, primero es un honor y un orgullo, ¿no?, que quisieran contar conmigo. Llevo 2 años con ellos y, bueno, una gran banda, una familia, y pues trabajando e intentando aportar lo mejor que se puede.
Cuéntanos un poco acerca de la banda, su forma de trabajar, su repertorio. Bueno, pues es una banda de cornet y tambores, la única que hay en la ciudad de Linares. Y bueno, pues tenemos la manera de trabajar, pues me imagino que como todas las bandas, ¿no? Hay ensayos que se hacen con la banda completa, otros se hacen por voces, en fin, se va trabajando hasta que vamos puliendo poco a poco lo que es cada composición. ¿Cómo se presenta este año Cofrade 2024? Pues muy bien, está repleto de actuaciones y bueno, con ilusión y con muchas ganas de empezar. En Bujalancé, la muy antigua y franciscana cofradía de la Veracruz ha presentado su cartel de Semana Santa de la mano de Carmelo González Ortega, un acto emotivo y tradicional en esta hermandad, el cual recogieron nuestras cámaras. Yo nací en este barrio, en esta bendita plaza, y empapándome en su día a día de su esencia más pura en cada pisada al andar. Viví su amanecer, su ocaso sin igual, mi vida con ella, como un niño bujalanceño más, que jugaba en su plaza día y noche, frente a la ermita blanqueada con esa cal en su fachada que brilla cada día reflejando la belleza eterna que hay en su interior. El cartel que voy a presentar es una fotografía realizada por nuestro paisano y amigo Antonio Ángel Carazo, en el que se representa a un grupo de nazarenos entre los cuales me siento identificado, pues Jueves Santo tras Jueves Santo, como me inculcaron desde muy pequeño, hago mi estación de penitencia a los pies de Nuestra Señora, la Virgen de la Esperanza. Estos nazarenos son un pilar fundamental dentro de nuestra cofradía y hay que tener en cuenta diversos detalles sobre ellos. Uno de los más llamativos e identificativos sobre los hermanos que salen en procesión de penitencia es el color de la ropa que llevan, el blanco que simboliza la paz y el verde la esperanza, que con su acompañar silencioso y con su cirio verde encendido, antiguamente blandones, iluminaban el camino y el discurrir de nuestros pasos por las calles bujalanceñas, siendo los más pequeños el futuro de nuestra cofradía y a los que deben de seguir dando luz a nuestros titulares en su peregrinación durante la estación de penitencia de cada Jueves Santo. Que el olor a incienso y cera, que el colorido de los capirotes en los nazarenos, que los brillos y las sombras que dejan sus velas nos acompañen en la tarde noche del Jueves Santo y sea una estación de penitencia donde no falte la oración, el fervor, el azahar y la esperanza. Buenas noches y que así sea. También ha sido noticia esta semana la cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza de Lopera, quien ha dado a conocer la que será la pregonera de este año, doña Cristina Luna Morales, pregonera de la fiesta y romería de la Santísima Virgen de la Cabeza en Lopera. En Villa del Río, la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno ha informado en su red social de la firma del contrato que supondrá la realización de una cruz arbórea a mano del imaginero villarrense Sebastián Montes Carpio. Esta cruz, bautizada como Cruz de los Devotos, será donada por parte de la familia Valera Caracué, como muestra de la fe, amor y devoción hacia nuestro Padre Jesús Nazareno.
y pudieron estar nuestras cámaras en el acto de entrega del galardón Elías Caracuel de la Hermandad de los Negros, el cual se celebró el pasado fin de semana, destacando la figura de Carlos Ita Borrego. Se recordó la salida extraordinaria del 7 de octubre y se presentó el cartel de la Semana Santa 2024. Pedro Jesús Moreno recibió la insignia de oro al finalizar su mandato. El momento central fue la entrega del galardón a Ita Borrego, quien repasó su trayectoria. El acto concluyó con el reconocimiento a Rafa Espinosa Camacho como Cofrade del Año y una cena cofrade en honor a los premiados. Señor alcalde y miembro de la Corporación Municipal, hermanos mayores y miembros de la Junta de Gobierno de diferentes cofradías y hermandades de Cañete de las Torres, cofrades y demás asistentes, bienvenidos a este acto de entrega del principal reconocimiento que esta cofradía otorga a su hermano y que lleva el nombre de fundador y hermano honorífico Elías Caracuel. Para esta Junta de Gobierno que encabezo es nuestro primer acto ante los hermanos. Mentiría si digo que esta posición no supone una enorme responsabilidad. Y aunque todavía no han pasado los primeros 100 días, que dicen los periodistas, que es cuando ya se puede evaluar el Gobierno, estamos poniendo ya todo el empeño posible para que nuestra hermandad brille como lo viene haciendo en años y décadas anteriores. A continuación vamos a presentar el cartel de nuestra hermandad para la Semana Santa 2024. Este año va a ser representado por una imagen de nuestro Padre Jesús orando en el huerto. Esta talla fue restaurada el año pasado y que cumple dentro de pocos meses 70 años como titular de nuestra cofradía. La foto del cartel ha sido obra del joven cañetero Jaime Morena Crespo, el cual no ha podido asistir porque se encuentra actualmente en el extranjero. Pero igualmente, desde aquí le trasladamos nuestro agradecimiento tanto por la sesión de la imagen, así como por el resto de fotografías de gran calidad que ha realizado para la Semana Santa Cañetera este último año. Cómo no, también tenemos que resaltar y agradecer el compromiso a nuestro hermano Paco Ita en la promoción de la Semana Santa de la Hermandad de los Negros. Pasamos a otro capítulo que viene siendo ya habitual en este acto de entrega a Elías Caracuel, que no es más que la entrega de insignia a diferentes personas que han formado parte, formarán de esta cofradía. Bueno, pues pasamos al momento de la entrega del galardón Elías Caracuel. Nuestra regla 116 del régimen interno nos indica que el máximo reconocimiento de la hermandad se concede por los motivos que establezca la Junta de Gobierno, pero siempre tienen que responder a una trayectoria ejemplar, constante y que requiere una mención especial para los hermanos por su aportación a la hermandad. Como ya sabemos, recae en nuestro capataz y antiguo hermano mayor, Carlos Ita Borrego. Elías representó como nadie ese valor incalculable que tiene el unir esfuerzos. Lo hizo en los inicios de la reorganización de la hermandad de nuestro Padre Jesús, llegando incluso a unirse a ella para mejorar las distintas salidas que ya a mediados de los 50 del siglo pasado se producían, o siendo un baluarte junto a la hermandad en la fundación de la Cofradía Blanca, llegando a ser nombrado hermano honorario. Para mí, esa es la filosofía que debemos incorporar en nuestras relaciones. Es una guerra perdida, me dicen, amparándose en los hechos producidos a lo largo de décadas. Bueno, pienso que tarde o temprano se producirá el hecho que provoque que todos piensen que es mucho mejor trabajar por una Semana Santa única que tres Semanas Santas en una. El relevo generacional que se produjo en el año 2000 y que viví en primera persona fue complejo porque mi identificación con la hermandad venía acompañada de las mismas caras que había visto durante toda mi vida, cofrade. Era como el primer día que te dejaban conducir solo y no podías equivocarte. Creo que fue una catarsis necesaria para la hermandad, lo mismo que fue necesaria la catarsis de 1979, la misma que se produjo cuando Elías Caracuel dio un paso al lado para que otros asumieran la dirección de la hermandad. Y a este trazo de mi vida, cofrade, hay que añadirle el significado de la Semana Santa en mi interior, porque la Semana Santa, mi Semana Santa, no es más que una colección de imágenes, de sentido, de experiencia, de religiosidad, de momentos efímeros que duran lo que tardan en llegar sin que podamos saber dónde se producen y mucho menos dónde te marcan. Esa espera, esa incertidumbre gozosa de no saber dónde estará el momento inolvidable cada año hace de esta devoción una experiencia única cada Semana Mayor. Por esto solo me queda describir la Semana Santa de mi memoria, porque esa es la verdadera Semana Santa, que coincidirá, como hemos visto en la descripción de mi amigo Antonio, con algunas de vuestras Semanas Santas.
Mi Semana Santa es un epílogo de todo el año que finaliza con la madrugada en la iglesia, un Viernes Santo. Mi Semana Santa es tu Bamirum a mi vera. Mi Semana Santa es la pedagogía del viejo con el nuevo, donde con enorme alegría todo vuelve a empezar. Y esa encomienda ya no la tengo yo. Recae con el que con 16 años se puso delante un paso y que gracias a Dios se cruzó en mi camino. Mi Semana Santa son mi padre o la saeta al cantar y mi madre presta a disciplinarse junto a su nuera. Mi Semana Santa es mi hermano Paco un Viernes Santo en la calle Antonio Maura con la mirada perdida porque nos habíamos equivocado. Es la del alcalde de las cofradías mandando la derecha adelante con elegancia y categoría. Mi Semana Santa son mi mujer y mi hija disfrutando del día grande de la hermandad, el Viernes Santo. Mi Semana Santa sois vosotros, he dicho. Les recordamos que el pregón de Semana Santa de Villa del Río estará a cargo de doña Inmaculada Ruth García de Vinuesa y será el sábado 16 de marzo a las 8:30 en el Teatro Olimpia. En él intervienen la banda de música Puente Romano, el coro Pay Esperanza, Pepe Gutiérrez y Josefina Aya. En La Opera, el sábado 16 de marzo, es el ensayo solidario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. A partir de las 5 de la tarde, y a beneficio de Cáritas Parroquial. El acto solidario partirá desde el polígono, recorriendo calles como Duque de la Torre, Avenida Andalucía o San Roque, hasta su ermita. La Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Villa del Río convoca el tercer concurso de decoración de Semana Santa para establecimientos y comercios, con el objetivo de dinamizar el comercio local y fomentar el espíritu de la Semana Santa. Los participantes pueden inscribirse hasta el 15 de marzo. El certamen es del 18 al 31 de marzo y se otorgarán premios de 125, 100 y 75 euros. El fallo se anunciará el 23 de marzo. En el Teatro Olimpia de Villa del Río se va a ofrecer en el Viernes de Dolores, 22 de marzo, el concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Cautivo de esta localidad. El concierto será a las 9 de la tarde y la entrada es libre. El 16 de marzo a las 9, la Casa de Hermandad del Prendimiento de la localidad del Carpio organiza un concierto audiovisual con la banda de música de dicho pueblo, dirigida por Enrique Gómez, que incluirá marchas procesionales y vídeos de la Semana Santa en colaboración con nuestros compañeros de la televisión del Carpio y también el Ayuntamiento. En Cañete de las Torres, este domingo 10 de marzo, es el traslado que hace la Hermandad de los Negros de la imagen de Nuestra Señora de la Piedad, desde la ermita de Jesús a la parroquia, y será a las 5 de la tarde. En Cañete de las Torres, la Hermandad de los Negros y a beneficio de la Asociación Niños de la Calle de Perú y en el cuartelillo de la cofradía, es la celebración del segundo concurso de potaje. Será el domingo 17 al mediodía, así que no faltes. En Pedro Abad, este fin de semana hay dos actos importantes. El primero de ellos es el sábado sobre las 8 de la tarde, que tras la Santa Misa es el traslado de la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno desde la parroquia a la ermita. Estará acompañado musicalmente por la Centuria Romana, agrupación que organiza al día siguiente, domingo 10 de marzo a partir de las 11:30 de la mañana, el certamen de banda, que cumple nada más y nada menos que 38 años. Participan este año la nueva agrupación de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Dos Hermanas, la banda de tambores y cornetas Nuestra Señora de la Merced del Viso del Alcor, de Sevilla, la banda Cornetas y Tambores Virgen de Luna, de Villanueva de Córdoba, banda Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Angustia de Porcuna, en Jaén, y los anfitriones de la Centuria Romana de Pedro Abad. En Villa del Río, este domingo 10 de marzo a las 6 de la tarde y en el Teatro Olimpia, es el concierto de marchas procesionales
a cargo de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno La Madrugada. El Ayuntamiento patrocina este acto con motivo del 25 aniversario de la agrupación musical. Artistas invitados como Juan Jesús Cabrera Pérez al piano y estará presentado por nuestro compañero Franmi García. Y hasta aquí otra semana más en El Llamador Cofrade. Nuevamente la hemos intentado poner al día de todos los acontecimientos en esta comarca cordobesa del Alto Guadalquivir y la vecina localidad jiennense de Lopera. Como ya va siendo de costumbre, pues vamos a despedir el programa pues con música de Semana Santa, ya que el programa es cofrade, es obvio. Y en esta ocasión pues la vamos a dejar pues con una marcha de la banda de tambores cornetas Amor y Paz de Montoro, que ha sonado aquí en este primer certamen organizado por la Hermandad de la Soledad de Villa del Río. Como decimos siempre, ¡ay, Keo! Hasta la semana que viene.